Bienvenido, buenos días, tardes y noches. Y el tema de hoy será ¿cómo ser una mejor persona? ¡Let's go! Celebra cada momento como si fuera el último. Recuerda cada minuto que pasas triste. Pierdes 60 segundos de felicidad. No pierdas el tiempo en enojarte. La vida es demasiado corta para dar cabida al odio. ¿Por qué no vale la pena? Y utiliza ese tiempo para hacer algo bueno para tu corazón. Respeta las opiniones de los demás, pero enseña a entender las tuyas. Porque cada pensamiento, por más distinto que sea, tiene su riqueza y tiene algo bueno que enseñar. Si aprendiéramos lo mejor de cada persona que conociéramos, ayudaríamos a los demás a hacer lo mismo. Así todos tendríamos una visión más grande de nosotros mismos y de los demás. No que nos ayudará a entender mejor nuestro mundo y para saber cómo podemos mejorarlo. 3. Amar es solo el comienzo. Crear lazos es lo más fácil. Haz lo que sea necesario para que estos lazos no solo se mantengan, sino que se hagan más fuertes cada día. Canta a la vida, baila alegría, con suerte contagiarás a los demás. Querer a una persona es querer hacerla feliz, no basta con amar, hay que demostrarlo cada día. Dile lo importante que son esas personas a las que quieres y probablemente esto haga que se quieran aún más. Y con suerte, las personas que amas aprenden a amar más a todos los demás. El dolor no significa sufrimiento, se puede manejar. El dolor es inevitable, siempre estará presente en nuestras vidas, cuando pase algo malo, pero el sufrimiento es una decisión. Tú puedes aprender a no sufrir por un dolor y transformarlo en paz. Recuerda que después de todo la vida sigue, y un corazón angustiado contagia la angustia a los que te quieren. Date cuenta de la felicidad es una opción y no una situación. Desde tu lugar puedes ser feliz. Solo hace falta ver todo lo que tienes de lo que no te das cuenta. La felicidad no hay que buscarla, no es una meta a la que hay que llegar, porque está al alcance de todos nosotros, el aquí y el ahora. Recuerda que la vida es corta y solo hay una, solo hay que entenderla. La felicidad relativa, elige ser feliz con lo que tienes, en vez de ser un infeliz buscando lo que no vale la pena. No existe mejor camino a la felicidad que el desapego del deseo. Olvida los bienes materiales, siempre que tengas alimento y techo, deberás estar agradecido. Deja todo lo que no sea importante y date cuenta que el deseo conlleva el sufrimiento. No desees más de lo que te mereces, pero recuerda dar más de lo que los demás aspiran. No es necesario de nada ni de nadie para vivir una vida hermosa y plena. No des nada, flota. El planeta también necesita amor. Haz lo que puedas por un mundo mejor. Siembra y cuida un árbol, protege toda planta, ahorra agua, solo usa lo necesario, utiliza lo menos posible, todo lo que provenga del petróleo y el gas, ayuda a callar la contaminación. El ser humano, como cualquier forma de vida, es indispensable. Parte de la naturaleza, somos parte de un frágil sistema que debemos respirar y cuidar como parte de nosotros mismos. Entrega todo lo que puedas hasta que te duela y aún más. Sabes que hay gente que te quiere mucho y más de lo que tú tienes. No pierdes nada con colaborar con caridad, con ser amable, con los demás, dar amor. Necesitan, todos somos personas y todos tenemos derecho a ser felices. No te encierres en ti mismo y encontrarás más amor en quienes lo más no necesitan, en cualquier momento donde hayas buscado. Fomenta el arte y la cultura en ti y en los demás. El ser humano es ser inteligente y enseñar a aprender es la base de la bella comunidad. Escuchar a promover algo de música clásica siempre viene bien para la sociedad, principalmente para los que no la conocen, descubran un gran amor que jamás hayan experimentado. Aléjate solo un rato de la televisión, del cine o de las otras aficiones que tengas. Intenta tener una obra de teatro o un museo o una ópera, porque te vendrá bien. Falta solo una tarde con tus amigos para ir a una biblioteca, porque seguro te vendrá muy bien. Ve a un museo, a una ópera. Falta solo una tarde con tus amigos nuevamente, pero no te das cuenta hasta que no lo hagas saborear. Siempre hay algo que aprender, hay que conocer y comprender tu mundo y a su gente. Jamás te confíes en lo que te dicen, siempre es mejor para ti investigar por tu cuenta y formular tus propias conclusiones. No importa nada, limítate a compartirlo libremente. Si un mundo mejor y más justo es posible, solo la ignorancia puede hacerte esclavo sin que lo sepas, y solo el conocimiento puede hacerte libre sin que lo imagines. El camino del saber y el entendimiento es lo único infinito. Aprende a avanzar y comprender en el transcurso de tu viaje. Haz lo correcto, no lo que esperan que hagas.
Lo que digan los demás es poco o nada para la mente abierta. Haz todo lo que siempre quisiste, siempre que puedas, siempre que esto no haga daño a los demás. No te dejes llevar por los demás crean que debes hacer. Solo en tu interior está la verdad y es tu deber encontrarlo. Intenta que tu felicidad sea pura y sana para que los demás también disfruten de ella. Descubre tu destino y fórjalo tú mismo. No sabe cuándo puedes perder las esperanzas y las personas que amas. No las ignores, ámalas ahora. No sabes cuándo puede acabarse el mundo, no lo dañes, cuídalo ahora. No sabes cuándo puedes morirte, la vida es corta. Sé feliz hoy mismo, por favor. Recuerda que si te gustó, puedes darle pulgar arriba y nos puedes apoyar. ¡Let's go inmediatamente!